Hola, ¿qué tal a todos, gente? Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy vamos a hacer un nuevo video de reacción que recibe por nombre Colombia y Paraguay bajo la misma bandera. Este video lo reacciono a petición de uno de los comentarios o de una persona de Paraguay que me sugirió verlo porque en este video pues aparecen datos importantes y datos muy curiosos acerca de la hermandad que tiene Colombia con Paraguay. Así que bueno, he decidido reaccionar a este video para ver qué datos interesantes podemos ver, aprender, descubrir. También comentarles de que estoy haciendo este video a través de mi teléfono porque me mudé de ciudad y olvidé mi computador. Entonces, mientras mi computador llega, voy a tratar de usar una aplicación para poder hacer los videos de reacción y también para poder pues continuar con este proceso. También comentarles de que la idea es que si de pronto alguno de ustedes tiene un video interesante o curioso de su cultura, me lo pueden dejar en los comentarios y yo con gusto reaccionaré a él. Así que, gente, no siendo más, vamos a ver qué podemos aprender en este nuevo video y acompáñenme en esta nueva reacción. Yace en América Latina hace 150 años una de las hermandades más fuertes que ha existido entre dos naciones a este lado del mundo. Separados por 3.500 kilómetros de distancia, estos dos países comparten una vasta historia, en la cual incluso se llegaría a la creación de un equipo de fútbol en homenaje a su país hermano. A continuación, en Historias y Actualidad, Colombia y Paraguay, bajo una misma bandera. Paraguay era considerado como el país más desarrollado de Sudamérica. Sin tener salida al mar, se destacaba entre sus logros ser el primero en ensamblar sus propias barcazas, construir el primer ferrocarril de Sudamérica, convirtiéndose en líder en fundición de hierro y exportación de acero. También construyó una moderna red de telégrafos, esenciales para la comunicación del país. El índice de analfabetismo para la época era casi nulo. La mayoría de su población tenía tierras para trabajar, contando con industrias íntegramente nacionales. Cabe destacar que el país... Excelente, como dice el video, cabe destacar ese dato interesante y curioso, ¿no? Que el analfabetismo realmente era muy bajo, ¿no? En esa época, y estamos hablando de hace muchos, muchos, muchos años, ¿no? Incluso en países como Colombia, todavía a esta época, en pleno siglo XXI, hay mucho analfabetismo. Y pensar que tantas décadas atrás, en un país como Paraguay, el analfabetismo era muy bajo, es un dato súper interesante y súper curioso, ¿no? Y también muy importante, además porque Paraguay era el primer país que inició el tema de las barcas, ¿no? O no el primer país, sino que era como potencia en esa época. También tenía ferrocarriles y fue el primero a utilizar el telégrafo. Entonces, es un dato bastante curioso e importante. No poseía deuda externa, como sí ocurría con sus países vecinos. Entre 1864 y 1870, Paraguay enfrenta la que sería hasta el día de hoy la batalla entre naciones más devastadora durante toda la historia de Latinoamérica, la Guerra de la Triple Alianza. En esta desproporcionada guerra, Paraguay se enfrentaba al Imperio de Brasil, que se encontraba en alianza con Argentina y Uruguay. Este trinomio llegó a eliminar aproximadamente el 70% de la población masculina de Paraguay, costándole al país un duro golpe en su historia, logrando, entre otras cosas, el decomiso de la tecnología de punta paraguaya como los telégrafos. También la ocupación del territorio guaraní por parte de los brasileros durante 6 años, convirtiéndolo así en un estado satélite del imperio. Debido a la gran pérdida de población y territorio sufrida por Paraguay, el 27 de julio de 1870, los Estados Unidos de Colombia brindaría su apoyo y respaldo incondicional al pueblo guaraní, rechazando las acciones de la Triple Alianza a través de la Ley 78 de 1870, expedida por el Congreso de la República. En el artículo primero de la Ley 78... Realmente, si nos ponemos a analizar, creo que ese es un dato sumamente importante, ¿no? Y un dato muy curioso, porque pensar que un país a 3.500 kilómetros se preocupa por otro país
que no tiene nada que ver con el suyo y que está en guerra, que es algo realmente muy delicado, ¿no? Meterse en una guerra, apoyar a un país, puede traer muchas consecuencias, ¿no? Pero que aún así, pues Colombia decidió apoyar a Paraguay, ¿no? Porque también hay que tener como ese espíritu y esa solidaridad, ¿no? Creo que, bueno, que Paraguay hubiera iniciado guerra con Brasil, bueno, sí, o con Uruguay, bueno, o con Argentina, bueno, pero que los tres se unieran para acabar con él, o sea, eso es, realmente creo que es algo un poco injusto, ¿no? Y, pero bueno, la guerra nunca es justa y no es justa para nadie, ni para el ganador, ni para el vencedor. Pero lo interesante y lo bonito fue que Colombia, pues, aportó y los tuvo muy en cuenta para apoyarlos en el tema de los alimentos y en temas de medicamentos. Entonces eso fue un gran apoyo para que ellos se mantuvieran un poco fuertes, porque es difícil no mantener una guerra con tres países al mismo tiempo, es una locura. Creo que solo Paraguay lo hizo. 38. El Congreso de Colombia admira la resistencia patriótica y heroica opuesta por el pueblo de Paraguay a los aliados, que combinaron sus fuerzas y recursos poderosos para avasallar a esa república, débil por el número de sus ciudadanos y por la extensión de sus elementos materiales, pero tan respetable por el vigor de su sentimiento y acción. Que todo lo que hay de noble en el mundo contempla su grandeza, lamenta su desgracia y le ofrenda vivas simpatías. Durante aquel tiempo, Colombia envió una cantidad considerable de medicinas y alimentos al pueblo que agonizaba por efectos de la guerra. Es en ese momento cuando se da la posibilidad a cualquier paraguayo de convertirse en colombiano. Así lo expresaría el presidente de los Estados Unidos colombianos, Eustorgio Salgar, junto con el presidente del Congreso, Jorge Isaacs. Si por efecto de la guerra el Paraguay desapareciera como nación, ningún paraguayo será paria en América. Con solo pisar tierra colombiana, en caso de producirse, gozará en forma automática de los privilegios, Excelente. facultades, prerrogativas y derechos colombianos. Es decir, que de perder la nacionalidad paraguaya serán automáticamente colombianos. Ese es un dato muy interesante. El pueblo paraguayo agradeció aquel noble gesto colombiano de diferentes maneras. Una de ellas surgió el 1 de noviembre de 1924, cuando un grupo de personas de San Lorenzo, hoy ciudad Fernando de la Mora, decidieron crear un club de fútbol llamado Sport Colombia, rindiendo un homenaje al país del norte y su tricolor nacional. Así como lo escucha, en Paraguay hay un equipo de balompié profesional que lleva en su nombre y sus colores la representación de aquel país que brindó ayuda cuando más se necesitaba. Hoy en día, el club se encuentra luchando en las categorías de ascenso. Sin embargo, eso no resta su historia a través del fútbol paraguayo ni la intención que generó su creación. Exacto. Otro homenaje a Colombia fue la construcción de un distrito a 50 kilómetros de Asunción en el departamento de Cordillera, llamado Nueva Colombia. Los primeros pobladores se instalaron en los años siguientes a la guerra de la Triple Alianza. Es famoso por sus canteras, de donde se extrae piedra losa de mucho valor para las construcciones de edificios. También de este distrito se destaca su bandera, la cual es exactamente igual que la de la República de Colombia. La relación de hermandad colombo-paraguaya ha sido de gran relevancia, demostrándose así por parte de las dos naciones en más de siglo y medio. Este vínculo aún sigue vigente, aumentando así aquella leyenda popular que dice: todo paraguayo es colombiano y todo colombiano es paraguayo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para conocer próximos. Bueno, el video ya se acabó, como pudimos darnos cuenta, y realmente creo que uno se queda con un aprendizaje muy grande, ¿cierto? De que, perdón, un país como Colombia haya podido incluso poner en riesgo, ¿cierto?, su país y su población por meterse en una guerra, por ayudar a una persona, a un país, perdón, en una guerra,
pero aún así lo hizo, ¿no? Entonces te deja como un aprendizaje muy grande. Si había escuchado de que el presidente de Colombia y el presidente de Paraguay tenían como cierta familiaridad, no eran familia, sino que tenían como cierta cercanía, más allá de ser colegas políticos, eran como, tenían como una amistad un poco fuerte, podríamos decirlo, o podríamos decirlo que fuerte, ¿no? Porque para tomar la decisión de ayudar a un país que estaba en guerra, o sea, eso no lo hace cualquiera, ¿sí me entiendes? Eso lo hace es un amigo, ¿no? Entonces, realmente te deja un aprendizaje muy grande, datos muy curiosos. Creo que el pueblo paraguayo históricamente siente como ese agradecimiento, ¿no? Porque si de pronto Colombia no los hubiera ayudado en el tema de medicamentos y alimentos también, que era un tema sumamente importante, quizás lastimosamente podríamos haber perdido a Paraguay. Pero bueno, así no fue. Paraguay aún existe. Paraguay es aún un país muy interesante. Lo curioso es que yo considero que Paraguay se atrasó, ¿cierto? Tuvo un atraso significativo después de la guerra. Claro, era el país más desarrollado de Sudamérica, ¿cierto? Y ahora quizás no es un país tan desarrollado. Podríamos decir que es un país tranquilo, que es un país que está en proceso de desarrollo y que está haciendo las cosas muy bien. Pero si la guerra no hubiera sucedido por esa, como cierta, digámoslo así, egoísmo, ¿cierto? Quizás Paraguay hoy fuera el país más desarrollado de Sudamérica. Seguiría siendo el país más desarrollado. Pero bueno, gente, así es el mundo, así funciona todo y muchas veces el egoísmo es superior a cualquier tipo de emoción. Así que, gente, muchísimas gracias a la persona que me recomendó este video. Me disculpo por no tener los medios precisos para poder elaborar un buen video, para poder entregar un buen material. Pero bueno, creo que la idea a partir de todo es hacer algo, ¿no? Demostrar la intención y hacer el video, ¿no? Para que se dé cuenta que estamos aquí atentos a cualquier tipo de comentarios y de sugerencias. Así que, gente, esto fue todo por el video de reacción del día de hoy. Espero les haya gustado y si de pronto alguno de ustedes quiere compartirme algún video interesante o curioso de sus países, no duden en dejármelo en los comentarios y yo con gusto reaccionaré a él. Así que, gente, no siendo más, los veo en la próxima y hasta luego. Me disculparán de pronto si hay ruidos de fondo porque es que, como les digo, me mudé a una casa nueva y realmente aún no he encontrado un espacio preciso para hacer videos. Pero como les digo, la intención es hacer el video y demostrar que estamos aquí para compartir. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao, que estén muy bien.